Vale, a ver, Trader Put Joe. away your weapon unless you'd like to die in my store. 25, o sea que ya has cambiado de cosa. A ver, ¿qué tienes? Vale, tienes algo de munición. Vale, primero que nada te vamos a vender cositas. Venga. Esto para vender. Para vender. Venga. Vale, 1700 pavos. Qué mierda, tío. Y con esto creo que no me alcanza. Creo que eran 2500. 2250. Qué hijo de puta, tío. Venga, vamos a tener que hacer una misión, ¿eh? A ver, algún trabajo. Elimina zombies. Están todos muy lejos, tío. Está todo muy lejos. 1,3 kilómetros. ¿Por qué todo tan lejos? A ver, trabajo especial. Mira, si vamos a ir tan lejos, pues vamos a abrir, para ir tan lejos vamos a abrir ruta, ¿no? Pasa que el tema de la ruta no nos va a dar absolutamente nada. Venga, pero bueno, hay que hacerlo. O sea, no nos va a dar misiones para hacer. Creo que abrir rutas también es tomado como una misión, ¿no? Creo que te da algo de fichas. No sé, vamos a verlo, vamos directamente para allá, vamos a abrir ruta, vamos a ver el nuevo vendedor, a ver quién toca y a ver qué es lo que tiene de paso. Ah, qué lindo. Un osete por ahí. Vale, la nieve es lo peor que hay, ¿eh? En este juego, tíos. Aquí te puedes encontrar de todo, ¿eh? Vale. Aquí en la nieve encontramos osos, encontramos pumas, encontramos lobos gigantes, los leñadores que son la hostia de duros. Así que hay que tratar de mantener el tema de la estamina, siempre llevar algo de reserva, por si hay que pedalear con ganas, pues tener estamina de reserva para salir pitando, ¿eh? Mira lo que digo, ¿eh? Mira, ya tenemos un puma. Acabamos de pasar recién por al lado de un oso y tenemos un puma, míralo. Bueno, no se ha visto, bueno, se ha visto de lejos, mejor verlo de lejos que de cerca, así que pasemos de él y seguimos, ¿eh? Mira. Un lobo, otro puma, otro leñador. Uf, tío, ¿qué es esto? Salgamos pitando de aquí. Otro leñador. Vale, un conejito. Lo más tierno que hemos visto en este bioma desde que empezamos. Vale, aquí nos metemos en una ciudad. Bueno, la ciudad de la nieve, pero a ver si encontramos algún. Estaría buenísimo encontrar algún krakabuk, ¿eh? Que no hemos visto ninguno todavía, ¿eh? Y nos vendría muy bien. Lo que pasa que, claro, sabemos que en este bioma ponerse a lootear es jodido también, ¿eh? Fijaros que son casi todos los. ¡Cor! ¡Cor! La madre que los parió. Es que es la hostia, ¿eh? Es la hostia, tío. Vale, parece que es Jen, ¿no? ¿Quién es esta? Ah, no, esto no es Jen. ¿Este quién es? Mira, en la puerta hay dos leñadores, tío. Uf. Sí, es Jen, ¿eh? Otra Jen más. Otra Jen más. Bueno. Pues nada, venga, a ver. ¿Pero por qué? Vale. Buenas. ¿Qué tal? Wow, I didn't think you had it in you. Solo 500 de experiencia me da, no me vas a dar dinerito, la madre que te parió. A ver, ¿qué tenés, Jen? A ver, filtro de agua también vale en 2250. Venga, vamos a hacer una cosa. A ver, ¿esto qué me das por esto? 6 pavos cada uno, por esto me das 60. Vamos a vender todo, vamos a venderle todo lo que encontramos en el camino, gente. A ver, vende, toma. No, no, esto no lo quiere. Vamos a lootear. No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Voy a lootearte todo el sitio y te voy a revender todo lo que te encuentre. Porque necesito ver si puedo juntar. A ver, aquí había revistas, sí. Vale. Hemos cerrado, ¿no? A ver si dejamos, sí. Vale, más de lanzas, ¿eh? Y este. Fabricación de herramientas, vale. Vale, el confesionario no había nada. Vale. Mierda. No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces?
Pero qué manía tengo yo de abrir las puertas, gente. Vale. Y yo voy a abrir de vuelta, ¿eh? Vale. Vale, eso supuestamente serán revistas de mesas de trabajo, porque en mesas de trabajo salen revistas de mesas de trabajo. Tiene toda la lógica del mundo. Y esa es otra de mes de... dos. Vale. Vale, algunas cositas. 54 de cemento, vale. Necesitamos 2250 para otra cosa estas de agua, ¿eh? Así que hay que seguir looteando, juntando cositas y le revendemos a Jen todas sus cosas. Vale, nada por aquí. A ver esto. Vale, lo bueno de que matar desde aquí dentro es que ahora los podemos intentar juntar todos en algún punto a los capullos esto. Y le metemos desde aquí dentro. Total, ellos no pueden entrar, estas puertas no se pueden romper y nosotros nos podemos pegar una buena aquí. Les podemos dar una buena paliza a estos. No tiene nada, a ver. Lo que pasa es que, claro, tengo que tener cuidado de no apretar el botoncito y abrirle la puerta, porque yo tengo esa costumbre. Vale, dinerito para la Jen. Vale, que las tumbas no se pueden lootear. Me vamos a robarle a Jen. A ver si tiene un par de zapatos o algo ahí que le podamos revender. O los compra o anda descalza, no le va a quedar otra, va a tener que comprarlo. Una revistita. Vamos, le saqueamos la alacena. Le saqueamos toda la alacena, ¿eh? Vale. Zapatitos, a ver, zapatitos, que te voy a vender tus zapatitos. Vale, agua. Cien, 140, 180. Esto no me dan nada por esto, vaya mierda de botas. Bueno, 180, 200. ¿Qué he hecho? 200, 220. No me alcanza, todavía. Al menos con esto no, a lo mejor si no tendremos que vender alguna otra cosa. ¡Hostia! Míralo. Mucha carne aquí, ¿eh? A ver que este mete más fuerte. Lo había cargado. Vale, bien, bien, bien. 50 de comida, ¿eh? Nos ha soltado. 50 pedazos de carne nos ha soltado el osete, ¿eh? Bien. Vale, vamos a continuar a ver qué más hay para la ambulancia. Tenemos aquí. Vale, ya está, ¿no? Estaría todo ya, ¿no? No hay más nada para lootear aquí dentro, ¿no? Pues no, se acabó todo. Vale, vamos a vender lo que tenemos y a ver si nos da para comprarle a Jen. Aquí ya está todo, ¿no? Yo creo que sí. A ver, por aquí detrás. Espera, Jen, ya vengo, ya vengo. Por aquí no se puede entrar. Por aquí. Vale, agüita. Vale, aquí no hay nada. Pianete, no. Vale, a ver, Jen, te voy a vender cosas tuyas. Vale, ¿qué tenemos? 2000 pavos. Vendas. 200 pavos por esto. 2220, ¿cuánto era? Se usa para crear asteroides, vale. Da igual, toma, para ti. 2200, ¿cuánto era? 2250, nos faltan 50 pavos. A ver de dónde sacamos 50 pavos. Mira, estos quintos de cuero podemos vendérselo. 116. Venga, toma. Toma, esto lo tiro. Vale, dame el filtro de agua, me lo llevo. Nos hemos quedado otra vez súper tiesos, pero bueno, tenemos filtro de agua. Tenemos filtro de agua, gente.
Vale, la bici la tenemos aquí. Todos estos capullos, ¿dónde están? A ver. Vale. Vale. Vale, a ver si les puede meter a estos, ¿no? Tío. Venga, vámonos. Adiós. Vale, nos volvemos a casa, gente. Que no ha estado tan mal. Al menos conseguimos el filtro de agua, que era lo que una de las cosas que necesitábamos con urgencia. Así que bueno, dentro de lo que cabe, no ha sido tan mala la cosa. Eso sí, no me voy a quedar luchando por aquí. Primero porque hace mucho frío. Y segundo que hay mucho animal con mucha mala leche aquí. Y no veo nada interesante para lootear. Si me dijera que veo algún cracabuco o algo, pero es que yo no veo nada. No veo absolutamente nada. Así que nada, nos vamos para casa, gente. Vale, Ledro, ¿y dónde lo has soltado? Este capullo, no lo veo, ¿eh? No sé dónde ha soltado el airdrop. Vale, por allí. Yo creo que vamos a ir a por él. Lo que pasa es que no lo veo. En teoría, por allí. Vale, venga, vamos a buscarlo. A ver si lo podemos pillar. Ah, está cayendo, vale. Uf, en la nieve me va a caer. Espero que no me caiga cerca de un oso, de un lobo, de un puma. Porque ahí, acá hay un lobo. Ahí lo dejo, ¿eh? Me voy a tomar por culo, vamos. Ahí lo dejo. Vale, ahí veo el airdrop. Vale, a ver, primero. Uf, tenemos ahí a un capullo de estos. Vale, pero es lo único que hay cerca, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerlo rápido. Venga, lo miramos tranquilo ahora en casa, ¿eh? No me voy a poner a mirar ahora porque... No. ¿Por qué no? Simple. Venga, ahora sí nos vamos ya para casa, gente. Nos vamos directamente a casa y ya miraremos tranquilo qué es lo que viene el airdrop. Y nada, hacemos el filtro de agua y bueno, y ya vemos a partir de ahí cómo continuamos. Seguramente iremos a buscar alguna misión, ya hacemos la primera ya de nivel 4. Pero bueno, tiempo al tiempo. Vale, gente, llegando a casa ya. He pasado por algún pueblo también que bueno, que hemos cruzado ahí en el camino. Cosa que me llama la atención, que seguimos sin ver un solo cracabuque. Hemos pasado por ese pueblo, lo he mirado así un poquito así por encima, no he visto un solo cracabuque. La verdad que bastante malo el tema de los cracabuques. Vale, a ver, vamos a guardar un poco porque ahora mismo cuando abramos esto no vamos a tener espacio para abrir los libros, imagino. Así que vamos a ir guardando cosas. Y a mí, ¿esto qué es? ¿Esto por qué no lo vendimos? Vale, esto es para vendérselo a... Ah, vale, estas cosas que salieron, ¿no? Vale, estas cosas creo que me han venido dentro de lo que era el Ardor, ¿verdad? Vale. Vale, a ver. A ver qué nos da esto. Vale, para hacer munición. Vale, para hacer... Esto me creo que pasó para hacer cartuchos, ¿no? Pero bueno, y bueno, 100 de pólvora no está mal. Y este... Vale, dos libros de fabricación de herramientas de salvamento, vale. Dos más de lanza, bien. Y dos más de semillas, bueno. Bueno, no está mal, no está mal. A ver. Munición, vale, esto teníamos bien, esto tenemos. Papel, hay que dejarlo acá, es verdad que los papeles para hacer cartuchos, así que vamos a dejarlo aquí. Y nada, vamos a guardarlo todo y continuamos. 800 pavos esto, ojo, 800 pavos las puñeteras botas. No está nada mal, Ya las podríamos ir a vender, si las vamos a dejarlo aquí, pero bueno, eso se lo vamos a ir a vender a este, vale. Vamos a hacer más agua y vamos a hacer el siguiente coso de agua, gente, que tenemos ahora, podemos hacer, Venga, tenemos ya
un segundo recolector de polímeros. ¿Cuánto tarda esto? Ah, vale, mira, vamos para allá, para donde vamos a ponerlo. Y de paso vamos viendo que el otro sí tiene algo más de agua. Mira, dos tiene. Vale. Bueno, ya el agua empieza a ser algo un poquito menos problemático, ¿no? Ya con todo esto que estamos juntando. Ahora poniendo esto vamos a tener ya 6 al día. O sea, que estamos bien. Más lo que vamos juntando, que vamos cocinando. Tengamos en cuenta también de que el agua no solamente... vamos a ver si dónde lo podemos poner. Aquí mismo, ¿no? Al lado del otro. A ver. Sí, que quede siempre dentro del perímetro de la base, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, ya tenemos uno aquí y otro aquí. Los dos recolectando, perfecto. Y después podemos poner otro de este lado. Hay que hacer más cultivo. Vale, esto ya está, ¿no? Vale. Vamos a recolectarlo también. A ver, esto, lo de aquí. Creo que las esporas hay que plantarlas en piedra, si mal no. Bueno, al menos siempre fue así. A ver, espero que, no, que en este alfa no haya cambiado. Pero yo creo que era así. A ver, vamos a probarlo. Porque si es así, a ver, ¿dónde las podemos poner? Debajo de esto, ¿eh? En algún lugar alto, por ejemplo. Claro, aquí. Aquí es donde se pueden plantar las esporas. Vale, ahí mismo, mira, ahí está. Vale. Siguiente punto. Vamos al vendedor. Ahora no nos va a dar para hacer una misión, ¿eh? Pero sí podemos... Ah, vamos a ver comida. No tenemos ya... Vamos a soltar esto, nuestra semilla. Vale, esto va allí. A ver, tendremos ya... guiso de verduras. Estofado indigente. Espera, espera, ya podemos hacer estas comidas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estofado indigente, a ver. Grasa y esto, ¿no? También era para la otra. Así que, a ver, ¿podemos ya preparar esto? Sí, señor. Podemos preparar esto ya. A ver, ¿cuántas podemos hacer? 2. Venga, cocíname 2, ¿vale? Bien. Y esto tarda 12 minutos, ¿vale? Puedo decir que tarda, ¿eh? Pero esto debe meter una barbaridad, ¿eh? ¿Y el otro que podemos hacer entonces cuál era? ¿El estofado de carne? No, ese que hicimos ahora. ¿El guisado de verduras? ¿Y qué me falta? Agua. Ah, es que también usa agua. Vale, 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 vale. Bueno, da igual. Da igual. Podemos cocinar uno, venga. Vale, de esto tenemos 3 platos de estos que son muy potentes, ¿eh? Vale, sí, hemos usado mucha agua también, es verdad. Pero bueno. Yo qué sé. Vale, hay que hacer otra caja, ¿saben para qué, gente? Para lo que hicimos antes, para lo que son las comidas cocinadas. Pero vamos a hacer una caja pequeña. Vamos a hacer una de esta, un cofre, vamos. Y vamos a ponerlo aquí arriba. Y aquí arriba vamos a guardar todo lo que sean comidas cocinadas. ¿No? O aquí al costadito. No, aquí al costadito lo vamos a dejar por si hace falta pago. Vamos a ponerlo ahí. Venga, entonces. Esto, esto. Vale, todo lo que sea comida cocinada vamos a guardar acá. Esta la vamos a guardar ahora, pues esto lo vamos a enchufar ahora. Esto es semilla. Vale, poco a poco vamos saliendo un poquito del atolladero en el que nos debemos encontrar con el tema comida, agua y demás cositas, ¿eh? Pero bueno, poco a poco, fijaros que no nos cuesta ir llenando esto, ¿eh? Pero bueno, poco a poco vamos tirando un poquito para adelante. Vale, estos son 11, 10, 14, 15 segundos. Vale, aquí le falta todavía. Siguiente punto, gente, a ver. Vale, vamos al vendedor. Vamos a... Venga, a ver, dame esto, esto. No es poco dinero, pero a ver si tiene algo interesante que nos pueda servir. Se dan unos 900 pavos entre las botas y lo que llevamos, un poquito menos. Pero bueno, ya pedimos una misión y vemos si tiene algo interesante que le podamos comprar. Bueno. Okay, fucker. You respect okay, sucker, te dice el asqueroso. Vale, toma, sucker. Te vendo esto por 800 pavos, mira. Te has quedado todo pillado, ¿no? No. All right, now that we're done, no, dame una misión. Business. No me voy a ir todavía hasta que primero me dame un trabajito, tío, y después me voy. Tío borde. Vale, elimina zombies, gente. No sé, no hay otra cosa. ¿Y por qué me hablas así ahora?
Y primero me insulta y después me habla todo así, todo libidinoso, sexy, ¿sabes? Ya, bueno. Viejo guarro. Vale, misiones nivel 4 ya hay que empezarlas de temprano, gente. No podemos empezar este tipo de misiones muy, muy tarde porque. Mira una horda allí. Una hordita. Vamos a hacer puntos. Vamos a hacer puntos. A ver cómo estamos. Esto está bien. Esto está. Vamos a recargarlo. Esto vamos a recargarlo. También recargamos. Y recargamos, vale. Vamos a enchufarnos la comida y vamos a empezar desde aquí lejos. Vale, con esta misma, venga, vamos a ponernos aquí en la calle y vamos a empezar a meterles cuetazos a estos capullos. A ver si somos buenos para meterles un cuetazo de lejos. Vale, sí. Vale. En serio, le erro, tío. De verdad, le he errado. Pero vamos a ponernos de frente ahí. Mira. Mira qué bien. Este me ha traído regalito y todo. Y esto también. Uy, qué bien, las enfermeras. Qué bien se están portando conmigo las enfermeras hoy. Tú no. Tú tampoco. A ver. Bueno, balitas y comida. Y bueno, bien. Ah, ¿y de dónde? Si cargamos, a lo mejor tenemos mejor opción, ¿no? Para matar que estando sin las armas cargadas. Vale. Ah, ¿de dónde viene? ¿No le he dado? ¿En serio? ¿O se le ha fumado aquí el juego por la cara? Mira, aquí te voy a meter un cuetazo de estos. Ahí está. ¿Por qué dispara las dos a la vez? Muchas veces no lo entiendo eso, ¿ves? Vale. Te va a levantarnos, ¿verdad? Vale, nos hemos cargado la horda, ¿eh? Estupendo. Y encima nos ha soltado. Bueno, algunas cositas, comida, algunas venditas y algunas municiones, ¿no? Bueno, bien, bien, está bien, está bien. Vale. Bueno, trabajo para la noche, seguir picando, me parece, ¿eh? Vale, a ver qué mete esto, 50. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien. Vale, bueno, ya vamos teniendo algo de comida. Sé que vamos a poner aquí vitaminas. Vitaminas. Porque las vitaminas por lo general las usamos para esto, ¿eh? Sobre todo para cuando nos enchufamos esto. Ahora estamos bien de comida, ¿no? Estamos relativamente bien de comida, así que no hace falta. Vale, ¿qué más, gente? A ver, munición. Vamos a llevar esta pólvora, vamos a llevar esto y vamos a llevar esto y vamos a hacer más del 762, ¿eh? 47, bien. Vale, necesitamos carbón. Ah, una cosa que también en el camino cuando venía he visto que en la nieve hay mucha piedra de carbón. Y he marcado una de esto, de pólvora de nitrato. Esto lo vamos a dejar aquí. Porque todo esto es para todo esto es lo que es munición. Así que esto todo aquí. Vale, y carbón no tenemos nada, ¿no? Ahora mismo. Esto que es esquisto, ¿no? Que esto es para hacer gasofa. Que ahora mismo, a ver cuánto podemos sacar de gasofa de aquí. Vamos también a hacer. También vamos a ir probando un poquito todas las cosas. A ver, ¿cuánto nos da? O no podemos hacer. Ah, todavía no lo tenemos. No, no, gente, todavía no lo tenemos. Ah, ya me he venido muy arriba, ¿no? Era obvio que. Era obvio que todavía el esquisto de la gasofa es algo que. Que no. Pero bueno, tenemos ahora mismo. Bueno, tenemos muy poco, pero bueno, peor es no tener nada, ¿vale? Pues, ¿qué son las 8 menos cuarto? Podríamos ir a. ¿A dónde podemos ir? Una cosa que tengo que hacer, que siempre estoy diciendo de hacerlo y nunca lo hago, es esto, gente. Vamos a ir a hacer un bosquecito de pinos y de estos,
porque estamos pelando todo alrededor y no estamos teniendo nada de sitio donde ir a picar árboles, así que no lo quiero hacer muy cerca porque no quiero que me tapen toda la visión, pero bueno, mira. Vale, gente, ya ven como aquí lo que hemos montado, ¿eh? Esto en cuanto crezca aquí vamos a tener un bosque que va a ser enorme, ¿eh? Y así no tan pegadito a la casa, así no nos tapa la visión. Vale. Vale, siguiente cosa que tendríamos que hacer, vale, esto lo podríamos de momento dejar. Ahora mismo no vamos a continuar con la casa, pero sí podemos empezar a picar. ¡Ah! Los cristales. A ver los cristales. ¿Qué nos pide para hacer los cristales? Eso es otra cosa que tenemos que mirar. A ver, ¿dónde se hacen los cristales? A ver. ¿Por qué no...? Ah, la forja. Vale, bueno, pero ¿qué más da? Cristal. ¡Ah! Tiene que estar todo aquí dentro. Vale, tenemos hierro. Tenemos plomo y tenemos arcilla. Faltaría piedra y arena. A ver. Vamos a poner un poco de piedra y arena. A ver. Vale. Mientras tanto vamos a ir picando un poco. Y a ver qué podemos ir haciendo. Vale, no tengo el pico encima. Herramientas, ¿dónde están aquí? Todavía me tengo que hacer con esto, ¿eh? Vamos a ir picando un poquito, gente. Vale, gente, hemos llegado a beta madre, ¿eh? Mira. Vale, bien, bien, bien. Ni tan mal, ¿eh? Hemos llegado a la beta madre. Vale. Tenemos ya para hacer... ¿Por qué no me deja fabricar? ¿Qué es lo que me falta aquí? ¿Qué necesito? Es que no me dice qué necesito. ¿Esto qué es? Ah, necesitaría algo de esto, ¿no? A ver, el... ¿Cómo se llama esto? El fuelle y... A ver. Les vamos a mirar un poquito, a ver. Herramienta. El yunque no lo puedo hacer. ¿Qué me está pidiendo, gente? No entiendo qué significa esto. Yo quería hacer el de a prueba de balas, pero... Bloque de cristal. Este sí me deja hacerlo. Claro, pero esto va a ser una puta mierda. Vamos, aquí van a venir los cabrones y se lo van a reventar. Pero vamos, de una hostia, a ver. 2, 4, 6. Vamos a hacer 6 de momento y... A ver. Pero esto se lo van a comer crudo, ¿eh? Ya ves lo que es este cristal, ¿eh? Este cristal le das una hostia y lo rompes, ¿no? Ya ves. No, no tenemos que hacer los otros, ¿eh? Esto no nos sirve para nada. Vamos a ponerlo para poner algo ahora. Pero que esto es una mierda, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Por lo menos el reflejito y demás. Pero esto es una mierda, ¿eh? Estos se nos van a cagar de risa los zombies. Van a decir, este es tonto. Creo que nos pone, en serio, nos pone esto para nosotros. Vale. Vamos a poner esto ahora por poner algo. Pero no, esto no es lo que... Esto no es lo que hay que poner, ¿eh? Ay, es que lo soplo y se rompe, tío. Vale, hay cristales puestos en la casa, por lo menos frío no nos va a entrar, pero vamos, esto es una basura. Vale, a ver, ¿cómo se llama esto, tío? Fuelle, ¿eh? ¿Cómo es el fuelle, no? Fuelle, sí, no lo tengo, no lo puedo hacer todavía. Y el resto se hace aquí, en teoría se hace todo aquí, el resto, y aquí y ya hemos visto que no podemos hacerlo. Ni el yunque, que también me estoy, ya no tengo variables de trabajo nivel 25, ya ves. Y el otro era el crisol, era, ¿no? Se llamaba así, crisol, era... ¿No está el crisol? A ver. Crisol, sí. Para el crisol necesitamos 75, ¿eh? Ojo, nivel 75. Y este es que no sé qué es esto. No sé si esto será fuelle, si será el yunque o será crisol. No tengo ni idea. Es que no me lo dice. No me muestra ahí un simbolito de un... De una brújula, pero no me está diciendo qué cojones es eso. No tengo ni idea lo que es. Vale. Pues nada, tenemos cristales puestos. Eso sí, se soplan y se vuelan, así que no hay que soplar muy fuerte. Vale, las balitas tenemos listas. A ver, munición, vamos a guardar esto por aquí. Vale, pues esto estaría todo. A ver cómo se ven desde fuera.
De afuera ni te das ni cuenta que hay cristales puestos, ¿no? Casi. Vale, a ver si hay alguno más de agua en alguno. Vale, bien. Aquí hay uno. Y aquí hay otro, vale. Recordemos que esto también nos. El agua también nos va, la vamos a necesitar para hacer los tés, los cafés, ese tipo de cosas que nos vienen bien también para. Bueno, y las comidas, obviamente, que hay muchas comidas que ya vimos que las comidas necesitan de esta. Necesitan agua.